¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado hoy día con la Fiscalía? Bueno, está jugando el mismo juego que hizo con Martín Vizcarra. Como ya es insostenible los cuestionamientos que se ciernen sobre ella de inacción, que ya linda con el encubrimiento, ha aperturado una investigación, pero inmediatamente ha suspendido la ejecución de la misma hasta que termine su mandato. Eso no es más que darle tiempo al investigado a que desaparezca todo tipo de pruebas, porque según la Constitución no hay ningún impedimento que él pueda ser indagado, investigado. Es más, todo aquello en relación a lo que ha ocurrido en la centralita de Garratea, si le llamo yo, la centralita de Breña de Pedro Castillo, tenga que ser investigado ahora. Es decir, vamos por levantamiento del secreto de las comunicaciones de todas las personas que pudieron estar ahí, impacto de celdas en las antenas operadoras de todos los que pudieron estar ahí, las declaraciones, indagar los vehículos que han ingresado, que han salido. Es decir, hay tanta información hoy que de esperar hasta fin de su mandato sería simplemente encubrir esta investigación. ¿Y esa interpretación de la Fiscalía de que ellos no pueden investigar al gobernante? Es falso. En ese extremo, la Fiscalía de la Nación está incurriendo en el delito de prevaricato y va a terminar presa, porque no hay ningún artículo ni en el Código Procesal Penal que hoy nos obliga a todos a usar el sistema acusatorio, ni en la Constitución, algún impedimento para la indagatoria. Lo que no se puede hacer con el presidente es acusarlo, pero perfectamente un hecho que es el resultado de una noticia criminal debe ser investigado ahora. Lo que está haciendo Zoraida Ábalos es poner de rodillas nuevamente al Ministerio Público como un órgano constitucionalmente autónomo que persigue el delito a favor, ¿no?, del gobierno de turno. Lo hizo con Martín Vizcarra. Recordarán ustedes que en la investigación que se le abrió ya a la fuerza, es una reedición de la impunidad. Así es, pero no hay un artículo en la Constitución ni en el Código Procesal Penal que a ella le faculte tomar esta decisión. Lo que está haciendo es ella, a título personal, como Zoraida Ábalos, encubrir a Pedro Castillo.